ya este es el último bloque con mi queridísima Marta Sánchez Navarro, en Conciencia de Salud, y esta parte, ¿no? que te pido que nos compartas de Luis Hay, y de que eres una teacher certificada, ¿no? de esta gran técnica. ¿Qué es y cómo te sientes con esta gran certificación y con lo que estás haciendo y con lo que estás poniendo en la mesa ahora? Fíjate que mis libros de Chava fueron 4 en 1 de Connie Méndez, entonces fue como la primera persona que me abrió los ojos, Saint Germain, los que escribió también, y después vinieron en los 80s los de Luis Hay, que eran muy revolucionarios, o sea, la gente, sí, porque todavía 4 en 1 era como más oculto, y este sí ya estaba en todas partes, y me enamoré, porque era la confirmación. Es una persona admirable, no sé si conozcan su historia, pero... Pues, coméntalo un poquito. Híjole, fuerte. Fuerte, sí. Porque la dieron en primero la, pues no en adopción, pero la mamá no pudo mantenerla, y entonces la pusieron en una casa hogar, y luego ya fueron por ella, y luego el padrastro la violó, y no, de telenovela, modelo, se las vio muy, muy negras, y le da cáncer, y entonces se sana con sus propias ideas y su pensamiento, y es un testimonio. Entonces es ya cuando la empiezan a respetar, y es el tiempo del SIDA, es cuando empieza el cáncer, y entonces, bueno, no que empiece, pero que empieza ya a ser muy popular, ¿no? Porque el día de más hoy, pues, evidente. Más, y más números. Y hace un trabajo con ella impecable, y luego con la gente. Yo la he admirado y trabajado desde entonces. De alguna forma, yo lo que hacía siempre, pues, era de ahí. Luis Hay es el primer libro que tenemos que tiene qué te duele y qué es, ¿no? Entonces sí, yo siempre dije, ok, el libro de cabecera. El curso que yo doy, el libro es como el ABC, pero el curso ya es échate un clavado realmente profundo a entender. Qué lindo, ¿no? Y es admirable, es una mujer que admiro, tiene 86 años el día de hoy, ¿no? Está impecable, impecable. Sí. En un video veo que dice, cuando cumple 80 años, Aurora, festejando, porque está segura que esta va a ser su mejor década. Mi vida. A los 80. Sí, aprende a tocar piano, y aprende italiano, y aprende, y ella, obviamente, lo que dice es mantén la cabeza activa. Activa, claro. Con una dieta, pues, también, ¿no? También, de semillas. Claro, y de, claro, sí. Así. Con congruencia, sí, una, ¿no? Congruencia, ya a un nivel muy padre. Claro. Y amorosamente ella lo que hace es este taller y certificar a mucha gente. Claro. Para que lo podamos dar. Es un semillero. Ajá. Exacto. Y déjenme decirles, de alguna forma, es el mismo curso que damos todos los que somos instructores, claro, ¿no? O healer, ajá, teachers, ajá. Pero cada uno lo da con su propio estilo, claro, por su supuesto. Esencia, tu esencia. Pero por supuesto. Lo mismo es lo mismo, que está padre también. Claro, por supuesto. Porque sí está muy probado, porque sí lo hace muy bien, porque se trabajan con decretos, con visualizaciones, con trabajo de espejo, con niño interno. Ay, con, qué de chulo. Verdad, o sea, una cosa preciosa, porque si conoces, qué padre, siempre vas a poder ir más profundo. Y si no conoces, es pues una conocer, entrada, claro, maravillosa. Por supuesto. Y que sí, en 2 días, yo siempre digo que es como subirte al camión, y que una vez que te subes, difícilmente te vas a querer bajar. Claro. Porque también nos pasa. Claro. Y sí, ahorita hablando en el receso decíamos, bueno, pues también uno es humano. Sí, también, pero en el momento o que te enfermas, o que te atoras, o que algo, dices, ay no, yo no quiero estar así, y pum, regresas, claro, porque se vale, por supuesto que se vale. La cosa es no equivocarse con la misma tarugada cada claro, vez, por, por lo menos que sean nuevas. Sí, ¿no? ¿No? Que sean nuevas piedras, es que por lo menos. El juguito de la vida, ¿no? Así finalmente. Es. Así es. Okay. ¿Qué es lo que más te ha impactado del impacto, ¿no? Porque decía yo en el breve espacio, ¿no? De comercial, que eres una mujer de alto impacto, de muy alto impacto. ¿Qué es lo que más te ha llenado así, Marta, del impacto que has tenido en la vida de alguien? Ay, muñequita, yo creo que son muchos, pero bueno, algo chistoso te voy sí, a contar. Sí, esa, venga. Yo no pensaba el impacto que tenía, sí lo veo con las personas que trabajo, pero no lo veía con sus familias. Okay. Y de repente cuando llego con los adolescentes,
yo soy la mendiga Marta, ¿me entiendes? La pinche Marta, la que todo el día mi mamá estaba, como dice Marta, como dice Marta, como dice Marta. Entonces, o oh, la pareja, ¿sí? Oh, ya vas con Marta otra vez, ¿no? Entonces, claro, a mí me da una risa porque yo eso no lo veo. Claro. Yo no veo a la persona con la que estoy trabajando y veo cómo sí se está involucrando y cómo sí está entendiendo y cómo sí está practicando y evolucionando. Uh-huh. Pero no veo el otro lado, que a veces su pareja diga, ay, no, ay, bueno, ¿qué te dijo ahora esta vieja? O el hijo que diga, ya, dame espacio, que no, no todo es como dice Marta. Entonces eso sí me da una risa maravillosa, porque luego llegan los adolescentes conmigo y es así como de... No, esta es Marta. Claro que en una clase ya están ya felices, cautivas, y encantados ya ellos también. Claro. Pero creo que es como cuando tú te enteras que tu mejor amiga, su amiga, se sabe tu vida. Pues tú no te imaginas que tu amiga se lo va a contar a su amiga, pero claro que se lo cuenta. Pues sí, y entonces cuando ya te conocen es de, ay, tú eres tal, ¿no? Entonces pasa igual cuando la gente está trabajando y entonces sí es, hazle como dice Marta y acuérdate como dice Marta. Y como digo, ¿no? Entonces me... O lo otro que estás diciendo también, cuando sí lo aplican y sí funcionan, es como, ay, bendiciones, Marta. Eso sí me impacta. Claro. Eso sí siento así como de, wow, si hubiera un algo que pudiera medir, claro, sería realmente pues muy emocionante, porque sé que sí me nombran muchas veces, o si hay este recuerdo cuando piensan en mí o cuando piensan en el curso, con mucha gratitud. Claro. ¿Tienes algún espacio? Yo no lo he visto, te soy honesta, en tu página, donde la gente testimonios, esté, claro, ávida de los testimonios. Sí, claro, no, sí hay. Sí. Claro. No, 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 y además cada gente que haya tomado el curso puede él solito subirlo. Fíjate que pasa algo muy chistoso, Aurora, porque la gente termina el curso y yo les digo, por favor, dame tu testimonio, mándamelo. Y entonces ellos piensan que todos me mandan, entonces yo, ¿para qué le mando? Entonces nadie me manda, ¿no? Entonces ya lo ando persiguiendo. Pues ahí tomen nota, amigos. Sí, amigas, los que ya tomaron el curso, porfa. ¿Sí? Te voy a decir por qué, porque cuando yo, por ejemplo, con este espacio que me regalas, platico, sí, la gente dice, ay, bueno, pues claro, es la Miss, ¿no? Sí. Pero en el momento que tú cuentas o alguien más cuenta, es como de, ay, qué padre. Y además sí, eso me pasó a mí, o eso lo tiene mi tío, mi primo, entonces se relacionan mucho más fácil. Bueno, de hecho yo llegué a ti por un Vitris. Mira, por un ejercicio. Por un ejercicio, que yo decía así. ¿Qué hace esta loca? ¿No? O sea, Ana Luisa Zavala, de verdad, está ahorita en Israel, está muy metida, sigue como coach transformacional, y de verdad que hoy la honro y no sabes cómo la agradezco, porque fue gracias a ella y a Nancy Valdés, con quien estábamos compartiendo ahí el espacio, que veíamos que estaba acá con... Es un ejercicio para desprogramar a la comida, para que no engorde y no haga daño. Y entonces fue maravilloso, quién sabe qué dice, y desde ahí, ¿no? Entonces de ahí fui a tu taller. Claro. Y me queda claro que de ahí fui, y de ahí hubo una gran transformación y muchísima... Mucho trabajo. Yo creo que lo que tiene Padre Conciencia de Salud es que tiene muchas tareas, sí, muchas dinámicas que sí las llevo a cabo. Sí hay cambios, es lo que estamos diciendo, sí, del curso del taller de este del fin de semana 19 y 20. Si yo voy, si yo hago el esfuerzo, si yo trabajo, si yo, ya bien lo dice Jodorowsky, ¿no? Este rollo de psicodrama, este vivirlo, sí, por supuesto que hace un impacto en mi conciencia y algo cambia. Por supuesto que sí. Marta, pues de verdad, muchas bendiciones, muchas gracias. Namasté. por nada más, así que namasté, porque de verdad que estoy así, mi corazón está regocijado. Ay, no, felicidades, ¿no?, de tu programa. Muchas gracias, este es tu espacio. Y pues amigos, amigas, ahí está Marta Sánchez Navarro con toda esta gran transformación. No te pierdas ese curso de tú puedes sanar tu vida, tú sana tu vida, el próximo 19 y 20, ya están ahí los datos, ya sale la pleca, todos los datos de mi querida Marta, y pues nosotros nos estamos mirando el próximo martes, si así Dios lo quiere, así es que bendiciones y que coman rico. Provecho. Bye.